Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal y como dice la canción, adivinen dónde estoy. Bueno, pues estoy acá, miren, venimos a ponernos la vacuna. Así que aquí traigo a mi mamá porque ella también se la va a poner. Salúdalos, mamá, diles hola. Hola. Se las presento, no sé si ya la habían mirado o no. Acá atrás está mi baby, diles hola, mi amor. Mi hijo viene, la verdad, mi hijo viene un poquito como asustado porque él no se quiere poner la vacuna, pero pues tenemos que ponérnosla y estamos aquí, miren, ahí está la tienda. Venimos a ponernos la vacuna aquí en Walmart. Pues ya estamos aquí adentro y nada más estamos esperando que nos atiendan. Ven. Bueno, pues miren, estamos en el carro otra vez. Como pudieron ver, mi mamá y mi hijo van aquí al Cutie. Digo, vayan, agarren algo de tomar, algo fresco. Pues sí, miren, nos dieron estas hojas que tenemos que firmar para podernos poner la vacuna. Todavía no nos la ponemos porque nos dijeron que van a salir al lonche la persona que pone la vacuna. Son las 12:55 y salen al lonche a la 1. Entonces nos dijeron que regresáramos a las 2 de la tarde. Pues mi hijo no se va a poner la vacuna porque me dijeron que para los niños la vacuna es de 12 años en adelante y pues mi hijo tiene 11. Así que todavía no califica él para ponerse la vacuna. Bueno, miren, ya me trajo mi mamá mi bebida. Es un raspberry iced tea. Yo a mí me gusta ponerle la mitad sin azúcar y la otra mitad con azúcar, así para que no esté tan dulce. Son las 4 de la tarde y todavía no estamos vacunadas. Ay, pero me da risa, pero hace ratito me daba coraje porque me creen que no nos pudimos vacunar ahí en el Walmart porque me dijeron que regresara a las 2 de la tarde. Regresé a las 2 de la tarde como me dijeron, con los papeles firmados y todo, y resulta que la persona que me atiende me dice: "Oh, es que no tenemos la vacuna que usted pidió." Y le digo: "¿Cómo que no? Si me acabo de venir a las 12, me dijeron que sí la tienen y me dieron esos papeles a firmar y me dijeron que regresara a las 2 de la tarde." No, dice, pues que no la tenemos. Oh my God. Así que al último, chicas y chicos, decidí hacer una cita en Walgreens. Así que ya, ahí es más seguro. Ahí ya tengo mi cita. La tengo a las 4:30. La tiene mi mamá y yo a las 4:45. Pero te piden llegar 15 minutos antes de tu cita. Así que pues ahora sí, para allá vamos a vacunarnos. Vámonos. Después de tanto. No batallar, pero pues tantas vueltas que en Walmart no les recomiendo que vayan. Por lo menos aquí a donde yo fui, no están organizados para nada. Así que les recomiendo mejor ir a un lugar donde hagan una cita y tengan su hora apartada y ustedes lleguen a su cita cómodamente, sin ningún problema. Miren, pues ahí está mi mamá, que ya le toca su primera vacuna. Listo. Pensé que iba a doler mucho. Muy bien. Bravo. Ok, ahora sigo yo. ¿You wanna come out? No. La señora dice que les dice hola, pero no quiere salir. Bueno, mire. Ahí está, ya me la pusieron. Bueno, miren, pues ya nos pusimos la vacuna, mi mamá y yo. Miren, ahí está. Solo que tenemos que quedarnos aquí sentadas por 15 minutos. Y ya después de los 15 minutos, pues ya nos podemos ir a casita. Así que aquí voy a despedir este video, mis hermosas y mis hermosos. Muchas gracias por estar aquí y pues nos miramos a la próxima. Ya les estaré diciendo qué tal nos sentimos, cómo nos fue con esto de la vacuna y todo. Así que muchas gracias por estar aquí. Nos miramos a la próxima. Bye.